Él dice que no le funcionaron los frenos. La gente que venía adentro dice que venía hablando por celular o que venía mensajeando por celular. ¿Habrá sido así? Ocurrió esta mañana en Charcas y Esquiú, donde un colectivo de la línea ERSA chocó con dos motos y un taxi. Uno de los motociclistas se encuentra internado en estado delicado. Y estábamos esperando ahí en el semáforo y de golpe sentí un ruido, pum, 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 y volé con la moto por allí. Yo parecía abajo del colectivo. ¿Abajo del colectivo? O sea que está vivo de milagro. No, pero tenía el casco, tenía todo, seguridad, guantes, todo. ¿Qué le pudo decir el chofer del colectivo? No, que se quedó sin freno. Eso dijo él, no sé. Vemos cómo quedó su taxi. Sí. Y estaba esperando el semáforo, que diera el verde, y el colectivo, no sé si se quedó sin freno, o no sé qué pasó, y yo aparecí acá, hasta acá llegué con el auto. ¿Hasta acá? ¿Este fue el envión que le dio el colectivo? Sí, hasta acá llegué con el auto, impresionante. ¿Venía con pasajeros? No, yo venía desocupado. Y en el camino aparecí con eso roto, porque según dice que yo una moto me chocó a mí, pero no sé cómo me chocó, porque una moto fue abajo del colectivo, apareció abajo. Un segundo, estaba en el semáforo y se le vino... Esperando el semáforo, 7:15 de la mañana, esperando que me diera el verde, y sentí el golpe y medio que me desmayé y paré acá. Terrible. Terrible, un golpe terrible. Lo que no estoy bien es que no sé cómo voy a hacer salir de esto. No he pagado ni el alquiler de la casa. Ayer lo sabía que echa pipintura el auto, haciéndole retoque y todo. ¿Es dueño del...? Claro, porque tengo ITV, pero tengo mi hijo que vive del auto, mi otro hijo que vive del auto. No sé qué vamos a hacer. Mire lo que es esto, mire. Es un desastre. Él mañana se siente en otro colectivo y sigue trabajando. Y nosotros